Bueno, mis amigos, arrancamos a jugar pelota dura a las 7 en punto en nuestro horario estelar y vamos a entrar de lleno a un tema que hace unos días atrás jamaqueó el Capitolio y a todo Puerto Rico, pero hoy solamente jamaqueó a 3 legisladores porque los demás se desaparecieron. Pero aguanten la descarga por ahí. Voy con la historia de Margarita y regresamos con ese análisis. Vamos a verlo. ¿Se acuerdan de Celia Cosme, la funcionaria de corrección que firmó la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, acusado de dar muerte a Ivette Joan Meléndez y que fue citada por el Senado? Invoco mi derecho a no autoincriminarme conforme la Constitución Federal y la Constitución Estatal. Sin embargo, hoy Cosme habló. ¿Usted no entiende que tengan una responsabilidad la secretaria por encima de usted? No, porque ya delegó. ¿Sabe lo que quiere decir responsabilidad vicaria? No. Eso quiere decir que la persona que esté por encima de usted, que le delega a usted, es la responsable. Nuevamente surgió el debate, ¿por qué se permitió la excarcelación de Ávila? La deponente admitió que la ley 25 contemplaba que confinados con enfermedades en etapa terminal, a lo que se le incluyó una condición limitante como la paraplegia, tenían ese beneficio. ¿Qué criterios se utilizaron para la excarcelación de Ávila? Básicamente, el panel médico es quien recomienda la salida por la ley 25. El legislador Rafael Bernabe preguntó si la funcionaria podía cuestionar la recomendación de Physician Correctional. Usted no puede decirle al panel, yo rechazo la recomendación y yo creo que la persona debe quedarse encarcelada. ¿Usted puede tener la facultad de hacer eso? Decirle al panel que no, no. Bueno, ese es el testimonio de Celia Cosme, que es la persona que hace unos días atrás fue a ese mismo escenario y dijo que no iba a contestar y estaba pidiendo protección constitucional para no autoincriminarse. Aquí está el doctor José Vargas Vidot, el senador que preside la comisión. Saludos, senador. Hola, ¿cómo está? Está la ex jueza Laura Celis Roque y también Manuel Quilinchini, que es el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Perdóname, siempre me enredo con tu apellido. Buenas noches. Bueno, ok. Déjame ver esta foto un momento antes de comparecer. Este salón de audiencia tiene un montón de sillas para acá que llegan hasta acá abajo las sillas. Y ahí se supone que vayan senadores. Y para acá también tiene otro montón de sillas así, vayan senadores. En esta vista tan importante solamente fueron ellos tres, que es el senador Bernabe, Irma Rivera Lacén, el presidente, y José Luis Dalmau, que es el presidente del Senado. Sí, sí. Nadie más. Nadie más. Estamos a 12 días de primaria. Y todo el mundo está haciendo campaña. ¿Otra vez? Un día tan importante como este, no fue la gente que tenía que estar allí. ¿Cuánto le importa lo que pasó a estos legisladores? Nada, como para ausentarse. O sea, les da igual la muerte de esta mujer y lo que pasó. Yo pienso que nosotros hemos acostumbrado a una política de espectáculo que ahora estamos cosechándola. Entonces, como hay dos personas que llegan allí que no son celebridad en ningún sitio, exacto, por lo tanto, no va a haber posibilidades de que se les saque provecho polarizando fuerza o sacando algún tipo de guapería. Si hubiese estado toda la prensa allí, allí hubiese estado todos los legisladores. Pero vamos a lo que vinimos. ¿Qué dijo doña Celia, que al principio no quiso decir, que es contundente para esta investigación? Es que yo sabía, básicamente lo que ella expresó es una descripción cabal de lo que ella hace por uso y costumbre. O sea, que ella está trabajando en una oficina donde ya tiene un protocolo no escrito, que no es uniforme para nada, pero ella se rige cabalmente por esa rigurosidad que ella entiende y asume personalmente. Así que yo no la invito como una culpable. Uh-huh. La invito para que ella pueda explicar cuál es el sistema que usa. Y una de las cosas más importantes es que existe una obvia fragmentación de las partes que utilizan criterios diferentes para evaluar lo que va a ser un producto final. Una cosa tan rigurosa, tan trascendental como llevar a la calle a un asesino como ese, las partes que deciden hacerlo, ninguna, es como nosotros tres estuviéramos a cargo de todo esto, pero ninguno se habla al otro. Déjame hacer una pregunta. Supongamos que esta es la hoja de liberación, el documento de la liberación que ella firmó.
Ajá. ¿Cómo ocurrió eso? Ella le pusieron este documento encima, ella lo miró y dijo, ah, bueno, pues si viene endosado por los médicos, pues para afuera, don Hermes Ávila. ¿Así fue? Es así como se hace. Ya. Es así, y es así como se le estipula hacer. Pero no es que ella fue vaga o algo así, no. Ella, consciente de que eso es lo que se espera de ella, utiliza un criterio en donde no ha visto el proceso. Eric Fromm decía, ¿qué es la vida si no son los procesos? Uh-huh. Ella busca el resultado, claro. Okay. Y ese resultado ella le da la validación que el sistema... Antes de pasar a la pregunta, ¿cómo reaccionas que tú has estado siguiendo esto con nosotros desde el primer día? ¿Cómo reaccionas a lo que ocurrió hoy? Primero, ese proceso no era el proceso que se seguía antes. En el proceso antes había más comunicación. Pero lo importante es, fíjate, que ahora salió un nuevo culpable, el tribunal. El juez. El tribunal, claro, le quitó, enmendó. Esa enmienda no tiene nada que ver con este caso, porque la ley 25 no dice que si tú tienes cadena perpetua o algo, no tienes derecho a esta ley. El plan de reorganización, ambos, el del 2011 y el de 2022, tampoco hace referencia a esto. Lo que pasa es que esta persona está acostumbrada, como dice Chaco, a hacer las cosas de acuerdo a un protocolo no escrito. Y ese protocolo no escrito solamente era, como no tienes cadena perpetua, entonces cualifica. Sí. Y no es así. Pero el dictamen de la corte no fue que no tenía cadena perpetua. No, lo que está diciendo que ya no es un delincuente habitual y por lo tanto no hay que separarlo de la sociedad. Nosotros en Noticel transmitimos toda la vista y nosotros estamos verdaderamente preocupados con este caso, porque este es otro elemento, otra figura que se declara cogida de tonta, ¿verdad? Yo no particularmente no vi como una negligencia de ella, pero este asunto de la sentencia enmendada, ¿qué es eso? Yo no lo entiendo todavía. Pues eso lo puedo explicar yo. El Código Penal provee para una moción para poder enmendar una sentencia, uh-huh, que eso es bajo la regla 185A. ¿Y quién lo hace? En algún momento lo solicitó él, uh-huh, como con su representación legal, en aquel momento la Sociedad de Asistencia Legal. Él, uh-huh, solicitó esa enmienda porque para el momento en que él se le dictó sentencia, se había llegado a una alegación preacordada, un acuerdo. Y como parte de ese acuerdo, él se declaraba culpable, pero no se podía decir que él era reincidente, o sea que no era un delincuente habitual. Eso es importante para que, pues, para bonificaciones o para, pues, que sea una institución mediana en vez de máxima, pero para propósitos de la ley 25 no tiene ningún significado. Así que el hecho de que la señora Celia Cosme en esta etapa de los procedimientos ahora quiera decir, ay, es que se enmendó la sentencia para quitar el lenguaje de separación permanente de la sociedad, que ese lenguaje no es cónsono con la reincidencia, no tiene nada que ver con la ley 25 porque no provee para eso. Así que básicamente es echarle la culpa a alguien más para no asumir responsabilidad. Senador Vargas Bidot, usted que es quien preside muy responsablemente esa vista, ¿qué puede esperar el pueblo de Puerto Rico de esos procedimientos? ¿Cuál va a ser la consecuencia, si alguna, de eso que usted está haciendo en el Senado de Puerto Rico? Empezando porque Physician Correctional bajo juramento mintió. Y vamos a tener entonces que su día para trabajar eso. Eso ya es una evidencia. Bueno, porque yo tengo el resultado de UTI Corporation que está evaluando literalmente, y ese señor en la sala dice que nunca ha visto ni siquiera un papel preliminar sobre esa evaluación. O sea, ¿qué puede pasar con eso? Bueno, pero lo que te quiero decir es que a diferencia de cualquiera otra persona, yo voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Yo no me voy a cansar, aunque esto me cueste elecciones, lo que sea. Uh-huh. Yo me parece que es importante que la memoria de Ivette Joan y la memoria de muchísimas otras mujeres, claro, que posiblemente no sepamos que están enterradas en algún lugar, pueda reconocerse que hay senador, por lo menos alguien que le importa. Este testimonio es trascendental, es importante en la investigación, lo que ella dijo hoy. Oh, sí, porque lo que está planteando... ¿Cuán cerca están ustedes de la verdad? ¿Cuán cerca? Es que para mí la verdad es tan clara que yo hoy puedo decirle al gobernador, tenga dignidad
y saque a esa señora del departamento. Tenga dignidad y no le y rescinda ese contrato. Ya. Porque estamos hablando de que hay 5,000 personas en las calles por programas de desvío y yo no sé cabalmente si de momento eso se ha cumplido algo riguroso. Y lo peor está por venir, porque el reglamento 9288 que está vigente hoy y que se aprobó este año, dispone que saldrá a la calle todo aquel que tenga una condición incapacitante y la define como aquella condición que no le permita aprovechar los procesos de rehabilitación. Eso es una puerta amplísima. Horrible. O sea, no ya está no en es la ley. Bueno, si eso no está en la ley, que eso siempre es lo que hay que tener en Vargas Vidot también, que no está en la ley. Ni siquiera incapacitante. Una condición limitante. Yo apago la luz aquí y no puedo ver. Yo tengo una condición limitante. Vargas Vidot, usted se comprometió. A mí me pican los ojos. Sí, pero evaluado por un expediente sin ver al paciente, eso es imposible. Hay que hacerle por lo menos sin así. Sin embargo, hay algo interesante que dijo la señora hoy. Cuando estaba la otra compañía, existía la posibilidad de que se vieran las partes. Pero Vargas Vidot, usted se comprometió con Puerto Rico a que esto iba a provocar un cambio. No hay consecuencias. Si hay una, o sea, si solamente hay 20 personas fuera por ley 25 y el proceso suena súper automático que nadie lo ve. O sea, ¿cuán difícil es evaluar 25 casos? Bien. Sí. Es como si nosotros, hay una anécdota donde hay 25, donde hay tres personas que las mandan a evaluar un elefante, pero cada una le tapan los ojos y la mandan a la pata, o sea, cada uno analiza el elefante desde donde lo pusieron. Lo que yo pretendo es que la ley se enmiende y luego que las partes puedan concertarse para llegar a una evaluación rigurosa. Nunca en mi vida pensé hacerle una pregunta así a un juez. Pero este juez que se menciona en este tema, ¿tiene responsabilidad, sí o no? No tiene. No tiene responsabilidad, no tiene. Está bien, perfecto. Por el Estado de Derecho en ese momento que permitía para las enmiendas que se recogían en una alegación preacordada en el que estaba de acuerdo defensa y fiscalía. Sí. Bueno, son dos jueces, ¿saben? No tengo dos jueces, tiempo. Uno primero para la sentencia y otro para la enmienda. Creo que estamos adelantando, que estamos llegando. Sí. Vamos a darle seguimiento que esto se merece y no lo vamos a soltar, a pesar de que los legisladores no vayan, nosotros vamos a ir. Nosotros vamos a estar ahí, vamos a cubrir este caso hasta el final. Voy con Kimberly y regresamos con nuestro panel político a analizar este tema y también una exclusiva de Noti1. No se la pierda, venimos rápido. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Y a solo días para acudir a las urnas, ¿qué pasará en el Partido Popular con las candidaturas para las alcaldías, la comisaría residente, la papeleta legislativa y la gobernación? ¿Quién prevalecerá? ¿Juan Zaragoza o Jesús Manuel? Y estaban bien calladitos, pero hoy el candidato a la gobernación por el PIB, Juan Dalmau, presentó sus propuestas y aquí las discutimos. Además, llega una de las predicadoras influencers más queridas de todo Puerto Rico. Usted no se retire, que estoy jugando pelota dura.